Sumo a José Stevenson, asesor, extensionista, hombre que también está muy preocupado por la condición yerbatera, muy ocupado. ¿Qué tal, buen día, Bueno, buen día ayúdame a, 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 a revisar un poco esto que decía Ángel Fediuc a propósito de hacer más eficiente los costos a la hora del manejo. Eh, ¿Recortar fertilizantes alcanza sí o no es parte de la solución? Claro, eh, para que se entienda eh, sería eh, minimizar costos. O sea, eh, el fertilizante eh, es un insumo que bueno que genera una renta a la cosecha. Si sí, eh, es bien aplicado y, y corre bien eh, el, el tiempo, no es cierto, acompaña como para que para que produzca más. Eh, no, si lo vemos desde el punto de vista de un costo hay costos que son erogables y no erogables. Uh -huh. Bueno, el fertilizante es erogable, por supuesto, tenés que comprarlo. Eh, si dejas de aplicar, es un costo menos. Pero hay costos que sí realmente influyen y que al productor le puede beneficiar. Eh, es eh, no erogar, no sacar dinero, digamos, para cubrir eh, una mano de obra que uno mismo lo puede, lo puede hacer, yo con... ...con eh, el grupo de, de cambio rural que, que tengo en la zona de, de Apóstoles... Eh, ...he tenido oportunidad de, de, de transformar, digamos, dos productores... ...y he planteado esto eh, en, en una reunión que hemos tenido... En, en, en ...de las tantas reuniones que, que hubo... Eh, ...donde el INIM podía eh, facilitar, digamos, de tecnología... ...para que el productor pueda eh, minimizar esos costos. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, si tercerizas, eh, 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 esa, ese costo, digamos, eh, se lo lleva el, el, el rentista y, o el prestador de servicio. Eh, y si un productor pequeño eh, hace el corte, eh, eso es un, un costo que no es erogable, digamos, no, no está pagando, sino que pasa a ser directamente eh, parte del margen bruto y, y ese esa diferencia le queda a él a ella en el seno familiar, digamos. Ángel, ¿cuánto sale tercerizar la cosecha? Y te estoy hablando de los precios de hoy. Y si tercerizas todo, sí, porque ahí también pasa a ser te dicen con factura sin factura, ¿no es cierto? Pero hoy con factura hay que hablar de de dos mil pesos la tonelada masiva. 2.200 por tonelada son dos pesos el, el, el kilo. Sí, histórica históricamente la cosecha de yerba mate siempre significó el 50%, Hoy estamos un poco por debajo, o sea que hoy a los valores que se, que se está hablando y toda, todavía cuando no se se hizo la la reconversión del precio del cosechero, eh, yo siempre consideré de que ese costo de cosecha es muy caro y es deberíamos este tratar de mermarlo. Pero ese costo de 2.200 tiene varios ítems. Entre ellos eh, es el capataz que controla, claro. el que pesa, el que transporta. Que ahí son todos elementos que, por ahí, como decía José, el productor lo puede hacer. ¿Por qué no ser de capataz? ¿Por qué no ser de transportista? Y, y eso queda en la arca de la chacra? ¿Por qué no lo hace? Eh, muchas veces es la pregunta que le hacemos al productor. Mm. Incentivar de que el productor haga eh, realmente sería hoy día lo que te propuse al principio, mm. de que el tipo tenga mayor ingresos a su chacra. Yo te digo más, hoy te decía de que normalmente, normalmente, hoy hay muchos yerbateros que son yerbateros porque tienen hierba o porque heredaron. Pero lo ideal para un productor de lotero es hacer eso. Eh, José, ya que estás acá, eh, sabemos que te interesan un par de, de asuntos y yo los quiero puntuar un, un poco con vos. Digo, a ver si habría que, que desarrollar un, una receta in, integral, de, de mirar el suelo, pero también a mirar el mercado, en, en cuatro o cinco puntos, digo, eh, mercado, procesos... Eh, suelos y también quizás pensar el desarrollo a partir de una red extensionista que estén más presente en, en su chacra. ¿Por dónde empezar? ¿En el mercado? ¿Por, ¿Por dónde mirar? ¿Digo, sacarle más provecho a los antioxidantes? Puntualizar, eh, determinar eh, qué, qué elementos contiene y, y, y una vez que, que tenemos identificado eh, el, el total de componentes, eh, salir a, al mercado a ver eh, qué producto eh, utiliza este componente. Eso uh -huh. es fundamental. O sea, eh, hay eh, el ácido clorogénico se saca, se extrae de brócoli, se extrae de coliflores, digamos. O sea, ah, hay, eh, por decir, del azúcar, es, no solo se saca de, de por dar un ejemplo, uh -huh. eh, eh, paralelo, eh, el azúcar no solo se saca de, 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 la, de, de la caña de azúcar, digamos. En un momento que se bloqueó a Francia, en un momento que Napoleón estaba invadiendo Europa, eh, se cortaron las provisiones de, de, de caña de caña de azúcar y de azúcar a, a Europa. Y, y Napoleón se propuso obtener azúcar de otro vegetal, de otro origen, y descubrieron que la remolacha. Eh, ten, tenía potencialidad y bueno, y a partir de ahí surgió y hoy en, en Europa se consume el, el, el azúcar de la remolacha. Claro. O sea, eh, doy un paralelismo para que se entienda que hoy eh, si nosotros determinamos cuáles son los, las sustancias o los, o los contenidos de una, de una, de una hoja eh, y de un palo, ¿por qué no? Eh, Poder ofrecer al mundo, en lugar de que saquen de un coliflor o un repollo, que, que esto es el mismo producto, es el mismo y eh, viene de la hierba, o sea, uh -huh. que a un laboratorio no le va a importar de dónde salga, si el producto es, es el que necesita para hacer su, si es natural, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Para qué otra cosa sirve la hierba en todo este escenario? Y tras tus varios años este, de idas y venidas y corridas, tenés un almacén. Con derivados de, de la hierba. ¿Para qué otra cosa sirve? ¿De qué otra manera se puede usar? No, y, y se está usando, solo que no sabemos, digamos. O sea, nos creemos que estamos y somos dueños de, de, de un recurso eh, y, y que de acá sale todo y, y después eh, te pones a, a analizar y a ver eh, cuántos productos y la multiplicidad de, de, de origen en de, de diferentes países, digamos, que están eh, tomando el concentrado. Eh, eh, sé que está eh, desde Brasil está saliendo ya eh, eh, hierba libre de humo a, a Alemania que está comprando Alemania y están eh, usando en productos cosméticos eh, y bueno de ahí de, de desde eh, lo que sean eh, eh, antioxidantes para eh, el consumo humano no, no eh, si lo vemos desde un punto de vista de alimento, eh, 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 va a cubrir un, eh, un lugar que es fundamental. O sea, uh -huh. eh, cuando vemos un producto perecedero, eh, necesitan conservantes. Eh, el mundo está mudando la forma de ver eh, eh, los productos sintetizados. O sea, un laboratorio que sintetiza un, un, un producto eh, eh, que va a retardar el envejecimiento de algún, de algún material precedero, eh, está viendo con buenos ojos a todos los antioxidantes mm. naturales. Por, por eso digo que es momento de despertar porque van a usar otro, así como Napoleón dijo un día, usemos la remolacha, bueno, va a ser así. Eh, van a usar otro eh, si nosotros no nos... Ponemos eh, fuerte eh, y hay fuerte empeño en, en, en tratar de usar el eh, la antioxidante que tiene la hierba para la, la, la alimentación, no como alimento, sino como retardante. Eh, siempre se va a volcar el, el mercado por lo natural, siempre, no hay vuelta atrás. Y mientras tanto, nosotros peleando, digo, hacia adentro de la hierba o desparramando trapitos al sol, un dato que a mí me llama mucho la atención y me preocupa. Lo que se está pidiendo que se deje de colocar en el mercado, digo que el Estado aparezca, lo compre, lo acopie y lo tire, eh, estas, estas 30.000 toneladas de canchada, es lo que exactamente consume Uruguay por año. No es un dato menor, no es poca cosa. En términos financieros hay que aguantarlo. Y tampoco esperemos convertir al grueso de los productores de Yerba en empleados públicos. Esto de volver a pedir un mercado consignatario que no está mal que aparezca, pero también tenemos que entender que hay que explicar al Estado que eso hay que venderlo. A quién se lo va a vender si es en definitiva sobra. Por lo menos sirve como para pensar. Pasaron José Stevenson y Ángel Fediuk por la radio. Encontramos culturas del agua en Frontera Jesuita cada sábado de 8 a 10 por Radio República. Y busca más info de infusiones en www.nearural.com, el primer portal de noticias rurales del norte argentino. Monte y Mate: Culturas del Agua.